Dios encarna en los últimos días para el hombre salvar, porque al hombre ama Él. Movido por su amor, Él realiza la obra de hoy. Este se basa en el amor. Dios se hace carne y sufre deshonra para salvar a los corruptos y rotos. Soporta tal dolor y así una y otra vez muestra su infinito amor. No quiere Dios ninguna como su futuro será. No sabe cómo su vida valorar, pero Dios sí. Solo Dios ama al hombre. De Dios sanan al hombre, animan, juzgan y maldicen, revelan y prometen. No importa lo que sus palabras digan, vienen de su amor. Esta es de su obra la esencia. ¿Por qué tantos le de salvación, Dios salvará a todos los que pueda salvar. En la medida de lo posible, Él no abandonará a nadie. Pero todos los que no sean capaces de cambiar su forma de ser y obedecer por completo a Dios serán objeto de castigo.
La salvación de Dios les mostrará su extrema gracia y tolerancia. Si la gente se aparta del camino equivocado, si se arrepiente, Dios les dará de la obra, la de las palabras, solo abre a la gente todos los caminos y todos los misterios que ellos no entienden. Ayudan al hombre a entender la voluntad de Dios y lo que Dios exige al hombre para que pueda practicar las palabras de Dios. Todos los que se dejen conquistar por las palabras tendrán muchas oportunidades de salvarse. La salvación de Dios les mostrará su extrema gracia y tolerancia. Si la gente se aparta del camino equivocado, si se arrepiente, Dios les dará la oportunidad de palabras para hacer su obra. Él no castiga a la gente por su pequeña rebelión, porque ahora es la hora de la salvación. Si se castigase a todo aquel que se rebela, nadie tendría oportunidad de salvarse. Todos serían castigados y todos caerían al Hades. Las palabras que juzgan al hombre le permiten conocerse y obedecer a Dios. No son para castigar al hombre con el juicio de estas palabras. Todos los que se dejen conquistar por las palabras tendrán muchas oportunidades de salvarse. La salvación de Dios les mostrará su extrema gracia y tolerancia. Si la gente se aparta del camino equivocado, si se arrepiente, Dios les dará la oportunidad de obtener su salvación. Cuando la gente se revela ante Dios, Él no desea acabar con sus vidas, sino que hace lo que puede para salvarlas, para salvarlas. Si alguien no quiere salvarse, Dios lo pondrá a un lado. Él tarda en castigar porque quiere salvar a todos los que puedan salvarse. Todos los que se dejen conquistar por las palabras tendrán mucho.
muchas oportunidades de salvarse. La salvación de Dios les mostrará su extrema gracia y tolerancia. Si la gente se aparta del camino equivocado, si se arrepiente, Dios les dará gente. Solo con palabras, no golpea con una vara. Salvar con las palabras es el motivo, es el propósito de esta etapa final de la obra.
las palabras de Dios. Él camina por toda la tierra. Él ha triunfado sobre el mundo terrenal, sobre los lugares sucios e impuros. Ambos cielo y tierra están cambiando y pronto la tierra se renovará. El universo entero es nuevo en la gloria de Dios, un asombroso paisaje que contemplar, una vida en el cielo que supera la imaginación del hombre, libre de las garras de Satanás y asaltos de enemigos. En lo alto del cosmos, las miríadas de estrellas ocupan su lugar en el cielo bajo la orden de Dios, emitiendo su luz por las regiones de los cielos para llegar al mundo en las horas de las tinieblas. Nadie se atreve a albergar pensamientos de desobediencia. El universo entero es nuevo en la gloria de Dios, un asombroso paisaje que contemplar, una vida en el cielo que supera la imaginación del hombre, libre de las garras de Satanás y asaltos de enemigos. Por el santo decreto de Dios, el universo está en perfecto orden, nada se atreve a perturbar una unidad jamás fracturada. Por el santo decreto de Dios, el universo está en perfecto orden, nada se atreve a perturbar una unidad jamás fracturada. El universo entero es nuevo en la gloria de Dios, un asombroso paisaje que contemplar, asaltos de enemigos. El universo entero es nuevo en la gloria de Dios, un asombroso paisaje que contemplar, una vida en el cielo que supera la imaginación del hombre, libre de las garras de Satanás y asaltos de hace que contemplemos.
cabeza a los pies, todo es sagrado en él. Más hermoso que los santos es, más elevado que los santos antiguos, es el ejemplo entre la raza humana. El hombre no se puede comparar con él. El hombre no lo puede contemplar. Nadie puede alcanzar su semblante ni su apariencia, ni su imagen. Su cuerpo brilla con sagrada gloria, las ideas humanas no lo manchan. De la cabeza a los pies su cuerpo brilla con el aura del cielo, la justicia. Una fragancia cautivante, una fragancia cautivante. Es tan hermosa la perspectiva del reino. El rey del reino es el vencedor. No hay carne ni sangre, de la cabeza a los pies, todo es sagrado en él. Es tan hermosa la perspectiva del reino. El rey del reino es el vencedor. No hay carne ni sangre, no de la cabeza a los pies, todo es sagrado en él. Todo es sagrado en él. Descender a la gran nación del gran dragón rojo, se gira Dios y ve temblar el universo. ¿Hay algún lugar inmune a su juicio o al castigo que él desata? Siembra la semilla del desastre, ¿dónde va? Y así salva a la gente y le da su amor. Hoy Dios quiere ser más conocido, visto y venerado. Tanto tiempo sin verlo y al fin es real. Al descender a la gran nación del gran dragón rojo, se gira Dios y ve temblar el universo. ¿Hay algún lugar inmune a su juicio o al castigo que él desata? Siembra la semilla del desastre, ¿dónde va? Y así salva a la gente
gente y le da su amor. Hoy Dios quiere ser más conocido, visto y venerado. Tanto tiempo sin verlo y al fin es real. Cristo ha aparecido en los últimos días para aquellos que creen realmente en Él, sean provistos de vida, sean provistos de vida. La obra que hace Cristo es para acabar con lo antiguo y traer la nueva era. Es el camino que deben tomar todos los que entran en la nueva era. Si no eres capaz de aceptar a Cristo, en vez de condenarlo, blasfemarlo, perseguirlo, estás condenado a arder por la eternidad. Y nunca entrarás al reino de Dios. Cristo mismo es la expresión del Espíritu Santo y de Dios. El único a quien Dios le ha confiado hacer su obra en la tierra. Dios dice que si no puedes aceptar lo que hizo Cristo de los últimos días, blasfemas contra el Espíritu Santo y la retribución que sufrirás será evidente para todos. Oh, oh, oh. Si rechazas a Cristo de los últimos días, nadie puede cargar con las consecuencias, nadie las cargará por ti. No tendrás más oportunidades de ahora en adelante de obtener la aprobación de Dios. Incluso si intentas redimirte, nunca más podrás ver el rostro de Dios, porque a quien te opones no es un hombre. Lo que niegas no es algún ser diminuto. Estás negando a Cristo. Cristo mismo es la expresión del Espíritu Santo y de Dios. El único a quien Dios le ha confiado hacer su obra en la tierra. Dios dice que si no puedes aceptar lo que hizo Cristo de los últimos días, blasfemas Espíritu Santo y la retribución que sufrirás será evidente para todos. Oh, 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 oh.
que es un gran crimen, no es solo un pequeño error. No le enseñes los colmillos a la verdad o hagas críticas negligentes, pues solo la verdad te puede dar la vida y permitirte renacer y contemplar el rostro de Dios. Cristo mismo es la expresión del Espíritu Santo y de Dios, el único a quien Dios le ha confiado hacer su obra en la tierra. Dios dice que si no puedes aceptar lo que hizo Cristo de los últimos días, blasfemas contra el Espíritu Santo y la sobre todos. Ningún señor poderoso trabaja y se prepara por el bien de esta humanidad. Nadie puede conducirla a un futuro brillante, ni liberarla de la injusticia de este mundo. Dios lamenta el futuro de la humanidad, cómo se aflige por su caída. Siente tristeza por la marcha de la humanidad hacia la decadencia en un camino sin retorno. El hombre se ha rebelado y ha roto el corazón de Dios. Recorrió el camino de Satanás y a nadie se le ha ocurrido pensar hacia dónde irá finalmente la humanidad. ¿Quién se detendrá a percibir la ira de Dios? ¿Quién buscará agradarle y acercarse a Él? ¿Quién o intentará comprender el dolor que él siente? Incluso escuchando su llamada, se dirigen hacia el camino que los aleja de la misericordia de Dios, la verdad y su gracia. Voluntariamente se venden a Satanás. Lamenta el futuro de la humanidad, cómo se aflige por su caída. Siente tristeza por la marcha de la humanidad hacia la decadencia en un camino sin retorno. El hombre se ha rebelado y ha roto el corazón de Dios. Recorrió el camino de Satanás y a nadie se le ha ocurrido pensar hacia dónde irá finalmente la humanidad. ¿Cómo es que Dios actuará?
contra los que lo desafían y lo rechazan. Sepan que las advertencias de Dios son siempre seguidas por un desastre sombrío difícil de tolerar. No solo castiga la carne, también el alma del hombre. ¿Quién sabe la ira que Dios tiene guardada para ellos cuando su voz es ignorada? Ira que el hombre nunca sintió ni escuchó. Esta calamidad es única, la única creación y salvación planeada por Dios. Esta es la primera y la última. Nadie puede sentir con su corazón el amor angustiado de Dios, su ferviente deseo de salvar. Hacia la decadencia en un camino sin retorno. El hombre se ha rebelado y ha roto el corazón de Dios. Recorrió el camino de Satanás y a nadie se le ha ocurrido pensar hacia dónde irá finalmente la humanidad. ¿Hacia dónde finalmente la
por sus creencias. Ellos no ven la providencia de Dios. Ellos malgastan la vida que Dios les dio. Ocurren de acuerdo a los designios
aún. Solo Dios controla el curso que sigue esta humanidad. Si la humanidad o un país desean tener un buen destino, el hombre debe inclinarse ante Dios, inclinarse y adorarlo, inclinarse y adorarlo. El hombre debe arrepentirse y confesar ante Dios, o la suerte y el destino del hombre acabará. Desean tener, desean tener un buen destino, un buen destino. El hombre debe inclinarse ante Dios, inclinarse y adorarlo, inclinarse y adorarlo. Sus leyes del inicio de la creación. Esto es innegable para el hombre. Ninguna persona, ningún objeto puede cambiar las leyes de todas las cosas o el modo en que funciona. Existen gracias a la autoridad de Dios y perecen a causa de ella. Esa es la verdadera autoridad de Dios.
las palabras de Dios, las montañas se derrumban. Con las palabras de Dios, los lagos fluyen sin cesar. Con las palabras de Dios, las aguas corren hacia arriba. Con las palabras de Dios, el hombre se somete. Con las palabras de Dios, los mares agitados se calman. El aullido de los vendavales cesa con un gesto de su mano. Y en ese instante la calma y la paz regresan inmediatamente al mundo del hombre. Con la ira de Dios la tierra tiembla. Con la ira de Dios las montañas se no presta atención a los gritos del hombre y no le ofrece ayuda. Debido a su ira, Dios no le dará asistencia al hombre, ya que su ira va en aumento. Dios ilumina el mundo, hay frescura en el aire. Dios derrama un torrente de lluvia, el trueno ensordece a los hombres. Mientras duermen no encuentran refugio y se los traga el diluvio. Las cosas se limpian con la ira de Dios. Los hombres dejan de quejarse de la lluvia. En ellos nace la reverencia. Muchos se han ahogado, convirtiéndose en cadáveres en el agua por toda la lluvia que ha caído del cielo. Dios mira a la tierra y ve a muchos que se arrepienten. Dios mira a la tierra y ve a muchos que se despiertan. Dios mira. A muchos que se inclinan para hacerle reverencia y pedirle perdón. Muchos han visto la luz, muchos han visto su rostro, muchos tienen el coraje de vivir. El mundo se ha transformado. Después de la lluvia, todo lo
los hombres vuelven a ser como Dios los imaginaba en su mente. Nunca más desobedecen. Pronto el mundo se llena del sonido de la risa. Hay una atmósfera de alabanza en toda la tierra. Vigila el universo, todo lo creado se renueva por la palabra de Dios. El cielo cambia, la tierra también, el hombre muestra lo que es en realidad. Cuando Dios creó el mundo, todo según su especie, así fue todo ser con forma visible. Antes que termine el plan de gestión de Dios, Él todo restaurará lo que fue en la creación. Poquito a poco, los hombres con los suyos se juntan. Restaurará la creación a su estado anterior. Él hace que todo cambie por completo. Devuelva todo a su plan. Ahora el tiempo ha llegado. Se acerca el fin del plan final de Dios. Viejo, impuro y sucio mundo, caerás bajo la palabra de Dios. Reducido a la nada serás, de acuerdo al plan de Dios. Todo lo creado por Dios tendrás vida en su palabra, un soberano Señor, tu mundo santo y en la gloria de Dios. Confesión, rompe tu silencio. Dios ha regresado en victoria. Vigila todo el mundo, en toda la creación. El hombre comienza nueva vida en la tierra, con esperanza nueva. Poco a poco, los hombres con los suyos se juntan. Pueblo de Dios, no revivirás en su luz. Lloró y se lamentó.
compasión. Todo al que Dios ama vivirá por siempre. El que se le oponga será castigado por siempre. Porque Dios es un Dios celoso, no fácilmente ignora las obras del hombre. Dios vigila en toda la tierra con justicia y majestad, con ira y con castigo. Aparece en el este del mundo para revelarse a toda la humanidad. Poquito a poco los hombres con los suyos se juntan, vuelven a la familia donde pertenecen. Esto le serán sacerdotes o seguidores, según sus roles, según sus testimonios. En el reino, el cuerpo estará conformado por aquellos que triunfan, los que triunfan en la tribulación. En el reino, los que aman realmente a Dios se quedarán en el reino al final. Dios no maltratará a nadie que realmente lo ame. El cuerpo de sacerdote se formará cuando la obra del evangelio finalice y el evangelio se difunda por todo el universo. En el reino, cuando ese tiempo llegue, el hombre vivirá con Dios y el hombre con su deber en el reino cumplirá. En el reino, los que aman realmente a Dios se quedarán en el reino al final. Dios no sacerdotes habrá, sumos sacerdotes y sacerdotes. Los demás serán los hijos y el pueblo de Dios. En el reino, en el reino. Sus testimonios determinarán su estatus, la obra de Dios. Finalizará cuando se establezca el estatus. En el reino, en el reino. Los que aman realmente a Dios se quedarán en el reino al final. Dios no maltratará a nadie que realmente lo ame. Los que aman realmente a Dios se quedarán en el reino al final. Dios no maltratará a nadie que realmente lo ame. Cuando el hombre sea clasificado, vuelva a su lugar, será señal de que Dios ha concluido su obra. Es el resultado de su obra, de la práctica humana. Es la cristalización de las visiones de su obra y la cooperación del hombre. Al final el hombre encontrará reposo en el reino. Regresará a su
morada para reposar. Es el resultado final de 6000 años de cooperación entre Dios y el hombre. En el reino, los que aman realmente a Dios se quedarán en el reino al final. Y Dios no maltratará a nadie que realmente lo ame. Vestida por el Espíritu de Dios, es la de Dios mismo, es su propia carne. Él es todopoderoso, supremo, santo y justo, igual que su Espíritu, igual que su carne. Tal carne solo puede hacer cosas buenas y justas, cosas que son santas y grandes, cosas gloriosas. La carne de Dios no puede ir contra la verdad o apartarse de la justicia. Al Espíritu de Dios nunca traicionará y está libre de la corrupción de Satanás. Esta carne es distinta de la del hombre mortal. Esta carne es distinta de la del hombre mortal. Carne vestida por el Espíritu de Dios es la de Dios mismo, es su propia carne. Él es todopoderoso, supremo, santo y justo, igual que su Espíritu, igual que su carne. Tal carne solo puede hacer cosas buenas y justas, cosas que son santas y grandes, cosas gloriosas. Aunque Cristo vive con el hombre en la tierra, solo el hombre puede ser atrapado y poseído por Satanás. Esto nunca le pasará a Cristo. Satanás no puede alcanzar ni acercarse a Dios. Solo el hombre traiciona a Dios. Esto no tiene que ver con Cristo. Carne vestida por el Espíritu de Dios es la de Dios mismo, es su propia carne. Él es todopoderoso, supremo, santo y justo, igual que su Espíritu.